Buenas tardes, buen provecho a los que están almorzando a esta hora. Agradecer al Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos permite llegar a todos sus hogares en una emisión más de Franklin en los deportes a través de nuestra cuenta de Facebook, Franklin en los deportes. Hoy, un programa sumamente cargado de informaciones deportivas, donde estaremos escuchando declaraciones de Robinson Cano a continuación, quien estará en la Serie del Caribe con las Águilas Cibaeñas. Así de que a continuación, Robinson Cano, aquí en Franklin, en los deportes. Pedidos ya, hoy, más que nunca, pídeme lo que quieras. Me siento aquí contento, orgulloso de poder ser invitado por el equipo de las Águilas para ver cómo están en la República Dominicana, en México, en la Serie del Caribe, mi primera Serie del Caribe. Puse en el clásico, es un gran orgullo, de verdad que como dominicano es un sueño de cada jugador poder, aparte de representar, ganar en grandes ligas, pero representar a tu país, nosotros sabiendo cómo es la fanática dominicana, creciendo aquí, esos fanáticos no tienen ese chance, esa oportunidad de viajar y verte en grandes ligas, poder verte aquí, y para mí me enorgullece poder ponerme la camiseta de República Dominicana. Gracias a Dios me he mantenido siempre, desde mis inicios, trabajando fuerte, preparándome. Y físicamente, gracias a Dios, me siento bien. Tuve poco tiempo para empezar con las estrellas, pero ya luego jugué su juego y seguí entrenando y me siento mejor. Mi estrellita desde niño, recién ese cojado, siempre ha sido mi sueño dar ese campeonato a la selección. Chance, la oportunidad de poder jugar, ya que anteriormente los equipos no te dejan por el simple hecho de los turnos y ya tú sabes, el seguro, lo otro, y este año tuve la oportunidad y gracias a Dios pude hacerlo a un nivel. ¿Quién es el Robinson Cano? Que todos conocen. Bueno, primeramente la gracia a Dios que he mantenido a mi persona en salud, ya con esta pandemia que todos sabemos que es un virus bastante dañino, mortal, como diría yo, que ya las personas que tienen complicaciones pues le pasan sus lo pasan más difíciles que otros no tienen el chance de sobrevivirlo, pero gracias a Dios que hubo pelota en este país, brindarle esa felicidad a los dominicanos, cual de la tristeza de ti, esa felicidad, aunque sea verlo desde casa, pero por lo menos también con el toque de queda, ya había que estar en la casa a las 5 o a las 7 de la noche, pues ya por lo menos tenían ese entretenimiento de lo que es la pelota invernal. Bueno, yo diría que seríamos un país más que bendecido, tener tanto talento, no solamente año por año, sino juntos. O sea, tú tienes a Soto, a Tatis, a Vladi, Eloy Jiménez. O sea, tener una serie de muchachos jóvenes que están jugando a un nivel que antes tú lo veías en un alto nivel, que fui yo. La que nosotros como dominicanos, como jugadores, fanáticos, debemos sentirnos orgullosos y brindarles ese apoyo que ellos se merecen. Ayer estuvieron escuchando declaraciones de Robinson Cano, quien estará en la Serie del Caribe con la República Dominicana. Ya en el día de ayer iniciaron los entrenamientos en el Estadio Cibao de Santiago. Saludos especiales para Melvin Mateo, que reporta la sintonía a través de nuestra plataforma digital Franklin en los deportes. Decirle que también tenemos declaraciones de Carlos Martínez Tsunami, de Junior Lake, que estaremos escuchando a continuación aquí en nuestra plataforma digital Franklin en los deportes. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Franklin en los deportes. A continuación, más entrevista de lo que tiene que ver con la Serie del Caribe. A continuación, como les mencioné, Carlos Martínez Tsunami habla con todos ustedes y Junior Lake en conferencia de prensa en el día de ayer. Muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro virtual de Águilas Cibaeñas, ahora como República Dominicana, en representación para la Serie del Caribe 2021. Hoy estamos con Junior Lake, jardinero del equipo, y Carlos Martínez, el Tsunami, quienes estarán contestando preguntas para todos ustedes. Primeramente, el espacio para pregunta para Luis Tomás Rae. Adelante, Luis Tomás. Adelante, Luis Tomás, puede desmutear su micrófono. Luis Tomás,
El Super Profe tiene chance para pregunta. Adelante, Super Profe. Estamos, parece, confrontando problemas. Bien, Junior, una vez más, representando a la República Dominicana. ¿Qué tal se siente? Me tira el uniforme de la Serie del Caribe nueva vez. Llegado y orgulloso de no haber representado a la República Dominicana. Está para la salida. Vamos también. Orgulloso de estar aquí, contento. Agradecido por la oportunidad que nuevamente me dan. Estamos aquí para dar una orden. Sí, siempre pisamos. Vamos por el show. Vamos a ver ahora Luis Tomás, tiene espacio para pregunta, adelante. Super Profe tiene espacio para pregunta, adelante. Adam Soriano. Gracias, Rolly. Adelante, Adam, adelante. Sí. Gracias, Robin. Saludos, Junior. Saludos, Carlos Tsunami. Junior, pregunta para ti. Tú has reforzado ya la República Dominicana en varias ocasiones, has reforzado a las Águilas. Ahora, con esta, la segunda vez, reforzaste al Escogido, reforzaste a los Toros y también fuiste con tu equipo original, las Estrellas Orientales, a la Serie del Caribe. La mentalidad tuya, como experimentado que eres en estos menesteres de participar en la Serie del Caribe, ¿qué le comunica a los que van a participar por primera vez en este evento, un torneo corto que hay que empezar ganando partidos? Y para ti, Carlos, va a ser la primera vez que participas en una Serie del Caribe, tomando en cuenta tu estatus de pelotero de Grandes Ligas. Tus expectativas sobre tu participación en esta Serie del Caribe, tomando en cuenta el nivel que se está jugando y en una situación incómoda como la que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19. Claro, de verdad me siento contento, agradecido, por gracias a Dios, porque la oportunidad de estar primeramente en el salud. Segundo, la gracia de Dios, porque me da la oportunidad de una Serie del Caribe, tengo que ir, la primera vez que voy a una Serie del Caribe, representando a mi pueblo, representando a mi ciudad, representando a las Águilas, representando a la República Dominicana. De verdad, es un honor llevar un uniforme de la República Dominicana, pues, y representar en otro país, o sea, de verdad, me siento muy agradecido, nosotros estamos contentos con el equipo que tenemos, ya los refuerzos que ya todos ustedes saben quiénes son, son los que los mejores de hasta ahora que pueden ayudarnos en el terreno. Y como te digo, desde nada, nosotros estamos confiados con nosotros, estamos para eso, tenemos para acá y adelante, sin ninguna lesión, vamos a venir con acá con nosotros. Ahí estuvieron escuchando declaraciones de Carlos Martínez, el Tsunami. Recuerden que este espacio llega gracias a la Farmacia Popular, la más popular de Puerto Plata, ubicada en varias localidades de aquí de Puerto Plata, con su teléfono 809-586-1515. Farmacia Popular, la más popular de Puerto Plata. Franklin Martínez en los deportes llega a todos ustedes gracias a Oscar Grullón, apoyando el deporte y la juventud. Como también llegamos, fina cortesía de lo que tiene que ver con el alcantarillado de Puerto Plata, Cora Plata, que le invita a la población a seguir consumiendo el agua potable. Así de que gracias a Cora Plata también llegamos para todos ustedes. Con relación al baloncesto de la NBA, en el día de ayer se estuvo jugando jornada completa, pero antes de dar los resultados, un día como hoy, hace un año justamente, el astro Kobe Bryant perdió la vida en un accidente bien recordado, bien doloroso para el mundo del baloncesto. Por aquí tenemos los partidos de ayer de la NBA. El equipo de Oklahoma City Thunder derrotó 125-112 al equipo de Portland Trail Blazers. Decide que en ese partido no vio acción el dominicano Alfredo Jorge Reynoso. Recuerden que recientemente le nació su cuarto niño a Al Horford con su esposa Amelia Vega.
En otro resultado, el equipo de Boston Celtics derrotó 119-103 a Chicago. En ese partido, Jason Tatum, 24.5 asistencia, 4 rebotes. En otro resultado, el equipo de Brooklyn Nets derrotó 98-85 al equipo de Miami Heat. Kevin Durant, 20 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias. Golden State Warriors derrotó 130-108 a Minnesota. Aún no regresa el dominicano Karl Anthony Towns. Recuerden que dio positivo al COVID-19. Stephen Curry, 36 puntos, 4 rebotes y 7 tiros de 3 en ese partido. Por último, el equipo de Los Ángeles Lakers derrotó 115-108 al equipo de Cleveland Cavaliers, el rey LeBron James, 46 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias en el partido de ayer, lo que tiene que ver con el mejor baloncesto del mundo, la NBA. Por aquí tenemos las posiciones al día en lo que tiene que ver con la NBA. En la conferencia del oeste, Los Ángeles Lakers con 14-4 van comandando la conferencia del oeste. Los Ángeles Clippers 13-4. El equipo de Utah Jazz con 12 victorias, 4 derrotas. Denver Nuggets con 10 victorias, 7 derrotas. Portland Trail Blazers con 9 victorias, 7 derrotas. El equipo de Memphis Grizzlies con 7 victorias, 6 derrotas. El equipo de Phoenix Suns con 8-7, Golden State con 9-8, San Antonio con el mismo récord. En la décima posición, Dallas Mavericks con 8 victorias, 9 derrotas, Oklahoma City Thunder con 7-9, el equipo de Houston Rockets con 6 victorias, 9 derrotas, Sacramento con 6 victorias, 10 derrotas, el equipo de New Orleans Pelicans con 5-10 y en la última posición con 4-12 el equipo de Minnesota. En lo que tiene que ver con la conferencia del este, el equipo de Philadelphia 76ers va encabezando la primera posición con 12 victorias, 6 derrotas, seguido de Boston Celtics con 10-6, el equipo de Milwaukee con 10 victorias, 6 derrotas, el equipo de Indiana Pacers con 10 victorias, 7 derrotas, el equipo de Brooklyn Nets con 11 victorias, 8 derrotas, Atlanta con 8 victorias, 8 derrotas, 8-9 tiene el equipo de Cleveland Cavaliers con 8 victorias y 10 derrotas, el equipo de los Knicks de Nueva York, Orlando Magic con 8 victorias, 10 derrotas, el equipo de Toronto con 7 victorias, 10 derrotas, y lo que tiene que ver con la posición número 11, el equipo de Chicago con 7 victorias, 10 derrotas. Charlotte Hornets tiene un total de 7 victorias, 10 derrotas hasta el momento, lo que tiene que ver con el mejor baloncesto del mundo, la NBA. Miami Heat con 6 victorias, 10 derrotas. Washington Wizards tiene un total de 3 victorias, 9 derrotas. Y el equipo de Detroit Pistons en la última posición con 4 victorias y 13 derrotas hasta el momento con relación al mejor baloncesto del mundo, la NBA. Algunos de los departamentos en la NBA que están liderando, en el caso del departamento de asistencia, James Harden 11.0, Nikola Jokic 9.6, Luka Doncic 9.5, Chris Paul 9.0 y Trae Young de Atlanta con 8.7. En punto, Bradley Beal del equipo de Washington Wizards 34.5, Kevin Durant 31.2, Damian Lillard 28.9, Stephen Curry 27.9, Joel Embiid de Philadelphia 76ers con un total de 27.7 en el departamento de puntos. En rebote, Clint Capela de Atlanta con 14.5, Andrew Drummond tiene un total de 14.5, Rudy Gobert de Utah Jazz con 13.5 asistencia. En el caso de Andre Ayton, 12.2 en el departamento de rebote con relación a la NBA. En bloqueo, Miles Turner 4.2, Rudy Gobert 2.7, Clint Capela 2.3. En el caso de Anthony Davis con 1.9 en rebote, en lo que tiene que ver con el mejor baloncesto del mundo, la NBA.
que continúa en el día de hoy con varios partidos. Gracias a Lisbeth, en el caso de Lisbania Guzmán Ramos, que también está en sintonía a través de nuestra plataforma digital Franklin en los Deportes. Así de que recuerden que Franklin en los Deportes llega fina cortesía de Farmacia Popular con el teléfono 809-586-1515. Como también gracias a Oscar Grullón, apoyando el deporte aquí en la ciudad de Puerto Plata. Franklin Martínez en los Deportes llega a todos ustedes gracias a Oscar Grullón, apoyando el deporte y la juventud. También llegamos fina cortesía de Cora Plata, nuestro amigo Oliver Nazario, que está haciendo una gran labor aquí en el municipio de Puerto Plata, donde Cora Plata en el día de hoy nos envió un comunicado de prensa. Vamos a compartirlo por aquí en nuestro espacio. Tras varios años de irregularidades, Cora Plata soluciona problemas de obstrucción en cloacas del sector La Viara. Así de que felicidades a Cora Plata, al ingeniero Oliver Nazario Brugal, que está teniendo una gran labor en lo que tiene que ver con esta institución aquí en Puerto Plata. Saludo para mi amigo y hermano Sonti, el hombre de los tequeños aquí en Puerto Plata. Bien recomendado. Saludos, Sonti, donde quiera que te encuentres. Gracias por compartir nuestra transmisión en el día de hoy aquí en Franklin en los Deportes. Recuerden, la Serie del Caribe será este fin de semana. Una noticia agradable, positiva, y es de que el colega de la Crónica Deportiva, Dionisio Soldevila, ha sido nombrado editor deportivo del periódico Diario Libre, quien a su vez trabajaba con el periódico Hoy, también conduce el programa Grandes en los Deportes en Santo Domingo. En el caso de Dionisio Soldevila, en el caso de la Serie del Caribe, debemos mencionar que tenemos dos puertoplateños que estarán viendo acción en la Serie del Caribe. Carlos Martín, el Tsunami, la Pimpa, estará lanzando el primer partido, si Dios lo permite, y en la receptoría tendremos a Carlos Argenis Paulino de los Gigantes del Cibao. Recuerden que los equipos tienen derecho a reforzarse de los demás conjuntos, si así lo entiende el gerente general, en el caso de Ángel Ovalles, que ahora es el gerente general del equipo de República Dominicana, y su dirigente Félix el Gato Fermín. A propósito de eso, saludo a mi hermano Julián Suero. Julián Suero, especializado en baloncesto, un gran colega de la Crónica Deportiva. Lamentablemente, a propósito de Julián, estuvimos respaldando desde aquí de Puerto Plata la plancha de Américo Celado, pero lamentablemente no obtuvo la oportunidad de dirigir la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, ACDS. Le deseamos mucha suerte y éxito, que ahora trabaje en conjunto y más adelante, quizá en el caso del colega Américo Celado, reciba la oportunidad. Julián, más adelante estaremos haciendo un contacto contigo para hablar un poco de baloncesto colegial, en el caso del hijo de Hanse Salvador, que ha montado un espectáculo en lo que tiene que ver con la universidad, que recibió un contrato, y con Julián estaremos hablando de eso y otros más que están en el básquet colegial, en el caso de Christopher Teodoro Duarte, el Eyel Figueroa, Lester Quiñones. También habrá de Isaac Brito, que también está viendo acción por allá, por Estados Unidos. A propósito de la Liga de Béisbol Profesional Lidón, hay que anunciar de que en el día de hoy, o ya se había anunciado, de que Luis Pepe Urueta regresa como dirigente del equipo de los Gigantes del Cibao. Otro que regresa es Lino Rivera con el equipo de los Toros del Este. También ya se anunció, luego de haber ganado el campeonato, de que Félix Fermín se quedará un año más con las Águilas Cibaeñas. Hasta el momento, sin trabajo hasta el momento, la pelota de béisbol, Toño Menal, sin dirigente, está el equipo de los Leones del Escogido. Elisei está pasando por un proceso de contratación de gerente general, el equipo de los Tigres de Elisei.
que ya he entrevistado, varios de ellos, Carlos José Lugo, he entrevistado a Daniel Ruffelman, he entrevistado a Carlos Peña, entre otros, Audo Vicente, entre ellos está la situación del gerente general del conjunto azul de la pelota de béisbol de República Dominicana. Primero se contrata el gerente y luego el gerente tendrá la oportunidad de contratar a un dirigente. Las Estrellas Orientales, hasta el momento, no se sabe si José Aguacil seguirá un año más. En el caso de el conjunto, ya mencioné que la Estrella, no se sabe si va a seguir con su dirigente. Y en el caso de los Leones del Escogido y el Licey. En el caso de los del equipo de los Leones del Escogido, sigue al frente como gerente general el joven talentoso José Gómez, hermano del colega Héctor Gómez. Y una noticia agradable, se integró en el día de hoy a los entrenamientos de República Dominicana en Santiago, en el Estadio Cibao, César Valdés, que tendrá la oportunidad de lanzar el segundo partido de esta Serie del Caribe, que será en México. Desearle mucha suerte al equipo de República Dominicana por México, que trae el campeonato, tiene un gran conjunto. Por ahí podemos mencionar a Carlos Martínez Tsunami, Junior Lake, en el caso de Carlos Argeni Paulino, Meki Cabrera, que están entrenando con el equipo, Robinson Cano, que ya escuchamos unas declaraciones de Robinson Cano, y entre otros, un gran conjunto tiene la República Dominicana para traer otra corona más. Recuerden que el líder en campeonato de la Serie del Caribe es el Licey, que tiene un total de 10 coronas, seguido de las Águilas Cibaeñas, que tiene un total de 5 coronas en lo que tiene que ver con la Serie del Caribe. Colega de la Crónica Deportiva, estaremos entrevistando su historia de cómo llega la Crónica Deportiva, su trayectoria, todo lo que han hecho en esta área de la comunicación, específicamente en el área deportiva. Con ellos estaremos conversando. Vamos a empezar con los cronistas locales. Aridio Perdomo, Rafael Díaz Gómez Chino, de los fundadores, Miguel Morri, entre otros, que están con vida, y vamos a aprovechar para hacer un bonito trabajo para nuestro canal de YouTube, para los seguidores de nuestra plataforma digital. Será hasta aquí, pasen feliz resto de la tarde, nos encontramos mañana con una entrega más de Franklin en los Deportes. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Franklin en los Deportes, y en Instagram también, en Twitter, @Franklin Prensa, para todos ustedes.